Operadora. ¡Uy! ¡Cuidado! Esta nota en voz alta. Esto es un atraco. Vamos, chicas, ayúdenos. Rápidos Doberman. La actuación estelar de Charles Knox Robinson, Tim Considine, Joan Colfield, David Moses y Claudio Martínez. Bien, aquí tienes, Luder. Con eso bastará. Gracias. Bueno, ahora que ya no me necesitas, voy a limpiar mi rifle antes de que el señor Prescott y sus huéspedes lleguen. Claro que te necesito. Puedes ayudarme a limpiar estos trastos. Eso huele muy bien. El aroma me llegó por el camino. Sí, debería oler bien, al menos por lo que cuesta la carne. ¿Cuánto crees que haya costado un pedazo como este? No sé. Puedes creerme que costó mucho. Ya que no tienes intención de ayudar, empieza a limpiar ese rifle. Los amigos del señor Prescott comen así en una excursión. ¿Cómo crees que coman en su casa? La comida es importante para ellos. A veces suben a su avión particular y vuelan hasta el siguiente estado para comer una hamburguesa. No sé qué harían por un buen... ¿Qué estás viendo? Me pareció oír algo. Señor Prescott, ¿es usted quien anda tras esos matorrales? No, es demasiado temprano. Dios mío.
¿Qué estarán haciendo aquí? No lo sé. Sí, algo buscan. La carne. Olieron la carne. ¡Dáselas! ¿Qué esperas? No puedo darle la carne del señor Prescott, Jimbo. Tú tienes un rifle. Aprovechalo. Tienes razón. Sí. Me encargaré de ellos. Dale la carne, Luther. ¡Pronto! ¡Maldición! ¡Se la llevaron toda! Bueno, al menos le dejaron al señor Prescott las patatas y la lechuga. ¿Quién es ella? Parece que tenemos una nueva vecina en el barrio. Ah, se llama Peggy, tiene 22 años, lleva una semana aquí, conduce un MG y adora a Neil Diamond. Le encantan los champiñones, está en una agencia de publicidad y juega tenis. Ah, y tiene un gran revés. Estoy por preguntarte qué va a ser la próxima semana. Puedo contestarte ahora mismo cualquier pregunta que tengas respecto a ella. Oigan, ¿no han visto a la que se cambió al 4B? ¿La rubia? Sí, esa es exactamente mi tipo. El problema contigo es que no tienes clase. Es por las malas compañías. Esa es la clase de compañía que me gustaría tener. Podrías tener amigas así todos los días y encontraras petróleo o tuvieras dinero. O encontrar a los Doberman que todos andan buscando. Sí, llevan consigo 350 mil dólares. ¿Puedes creer que unos perros roben tanto dinero de un banco? Te obsesiona esa historia, ¿verdad? Unos perros roban un banco y se salen con la suya. Por supuesto que me obsesiona. Oigan, apuesto a que si nos lo proponemos podremos encontrarlos. Lo que no haría con 350 mil dólares. En el bosque hay mucha gente buscando a esos perros. Eso significa que tal vez todavía lleven ese dinero. Es mucho dinero. Más del que yo podría ganar en 15 años. Sí, y eso como ingeniero aeronáutico. Imagina cuánto tardarías en tu actual ocupación. Desempleado profesional. Sí, Garrett, ¿hay noticias? Ninguna, señor. Garrett, ¿qué demonios pasa con la policía rural? ¿Ninguno de ustedes puede arreglárselas para encontrar a 5 Dobermans? Llevan ya unas semanas sueltos en ese sector. Señor, esos perros son muy astutos. Garrett, ¿qué estás diciendo? ¿Que 5 perros Dobermans son más astutos que tú? Pues casi, señor. Son solo perros, Garrett. Encuéntralos. Fuera. Pasa, Warren. Sé que es tarde, pero estábamos hablando sobre eso. ¿Los Doberman? ¿Acaso es telepatía? No, simplemente es codicia. Muy bien, dijiste que podíamos encontrarlos. ¿Cómo? Los alguaciles no han podido. La policía rural no ha podido y todo un ejército de aficionados tampoco. ¿Qué tenemos de especial? Cálmate, ¿quieres? Dice lo que esperas. Sí, no encontraremos a los perros. Ellos nos encontrarán. ¿Qué? Los perros que robaron el banco han sido entrenados con precisión. Porque alguien estaba controlándolos.
Alguien que podía ver todo lo que estaba sucediendo y que tenía un método de control. Warren, ¿has oído algo sobre los sonidos de ultra alta frecuencia? Es un hecho científico que hay sonidos emitidos de una frecuencia que el oído humano no logra captar, pero los perros sí. Así es como controló a los Doberman, quienquiera que lo haya planeado. ¿Qué tal? ¿Y eso qué significa? ¿Correremos por el bosque como tres duendes tocando silbatos que solo los perros oyen? Vamos, por favor, sé serio, ¿quieres? Lo haremos con electrónica. Greg tiene un dispositivo que quizá pueda hacer que los perros acudan. Verás, Warren, no sabemos exactamente la frecuencia con la que fueron entrenados esos Doberman. Así que en lugar de andar por el bosque tocando silbatos de distintas frecuencias, usaremos un oscilador. Este emitirá una serie de tonos a lo largo de la escala y tal vez, posiblemente, los perros reaccionen a un tono. Extraordinario. Aunque podríamos hacerlo más simple, caminar por ahí y silbar. Vengan aquí, vengan aquí. $350,000. Un momento, muchachos. No puedo garantizarles que este asunto resulte. Es un intento. Una posibilidad. Vale la pena. ¿Y cómo vamos a manejar ese dispositivo electrónico? ¿Lo llevaremos en la espalda? ¿Cuánto tardarás en terminar? Muy pronto estará listo. ¿Crees que los encontremos? Claro, ¿por qué no? El asunto es encontrarlos antes que los demás. Sí. Muy bien, ¿quieren acercarse? Les mostraré cómo funciona. Ajá. Muy bien, ya está. Ya está. Sí, está funcionando. ¿Puedes cambiar la frecuencia? Muy bien. De ahora en adelante, cambiaremos la frecuencia poco a poco. Usaremos las variaciones que calculaste y así hasta que haya resultado. De acuerdo. ¿Están seguros que esa onda será captada por los perros? Sí, están en un radio de 3 kilómetros. ¡Es maravilloso! Oigan, oigan, un momento. Alguien viene. Apágalo. ¿Y qué si alguien viene? No podrán escuchar nada. ¿Y qué tal si los Doberman acuden en ese momento para visitarnos? Apágalo y cúbrelo. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Hola. Íbamos bajando la colina y pensamos que tendrían agua para beber. ¿No prefieren una cerveza? A título personal, prefiero lo segundo. Y yo también. 2 cervezas de inmediato. ¿Qué los trae a las colinas? Solamente vinimos a acampar. ¿Y ustedes? Nosotros vinimos a cazar a esos perros Doberman, los que asaltaron el banco hace un par de semanas. Sí, hemos leído sobre eso. ¿Encontraron algo? A mucha gente buscando Dobermans. No. Si no les importa, las terminaremos en el camino. Adelante. Vaya, ustedes sí que saben acampar, ¿eh? Gracias. Qué agradable está la noche, ¿no? Sí, ojalá estuviera alguna chica por aquí. Estoy cansado. Iré a dormir. Sí, es tiempo de hacer arreglos para la noche. ¿Quién hará la primera guardia? ¿Guardia? ¡Claro! No vamos a cerrar la tienda en la noche, ¿o sí? Alguien tiene que estar despierto en caso de que lleguen los Doberman. Si nos dormimos todos, no creo que ellos toquen la puerta para que los dejemos entrar. Oye, pero... Ha ha ha!
podrían estar en esa cueva? Vamos a ver. No están aquí, vámonos. ¿Estás seguro de que está funcionando? ¿Seguro? Hemos cubierto todas las áreas que se han publicado. Si andan por aquí, deben tener mal oído, seguramente. Yo no garanticé nada. Ah, bien. Apúntale otro triunfo a nuestro experto electrónico. En serio, Greg. Esa máquina es pura dinamita. ¿Qué sigue? ¿Un tesoro en la Sierra Madre? ¿O podríamos encontrar una mina perdida? ¿Servirá tu máquina para eso, Greg? Los Doberman. Te diré algo. Si no vuelvo a oír de esos perros en el resto de mi vida, me alegraré mucho. ¿O fue una tontería pensar que...? No hagamos ningún movimiento brusco. Funcionó. Vinieron. Oigan, si había algo aquí, ha desaparecido. Destrozaron los sacos a mordidas. Este ni siquiera tiene saco. Y este está todo desgarrado. Aquí. Un momento, ¿qué es lo que está allá? Tráelo. Ven, ven. Aquí está. No sé cuánto dinero es. Antes tengo que contarlo. Todo es nuestro, ¿eh? Suban a los perros al camión. Sí, yo lo contaré. Sí, cuéntalo. Lo haré. Vamos, Greg, ayúdame. Sí, sí. Nenes, vamos, amiguito. A su nuevo hogar. Eso es. Sube, sube, pequeño, sube. Ven, ven. Muy bien, ven, ven. Bienvenido sube, a su nuevo hogar, sube. Eso, muy bien. ¿Cuánto tenemos? Espera, espera. $58,000, más de $19,000 para cada uno. ¡Oh, $19,000! Es una fortuna nada despreciable. ¿Por qué no empezamos enseguida a gastarlo? Claro que esta suma no es tan considerable como 350,000. Bueno, los perros no traían esa cantidad. ¿Qué dices? ¿Soltamos a los perros o qué? Un momento, esperen, un momento. Soltar a los perros sería como comerse la envoltura y arrojar el dulce. Tienes razón. Vamos, muchachos, ¿qué más quieren? Mucho más, Warren. Ahí tenemos la llave de un tesoro. Oigan, ¿de qué se trata? Los perros, Warren. Tenemos a los perros. Exacto. Escuchen, podemos hacer con ellos lo que hicieron los otros tipos. Los tipos que asaltaron el banco. ¿No pensarás asaltar otro banco? Un momento, un momento. No asaltaremos un banco. Nos atraparían si lo hacemos. No, tenemos que pensar en otra cosa, en algo que sí podamos robar. Steve, no importa para nada lo que robemos, nos encerrarían. Los perros son un arma perfecta, todo a control remoto. Eso es cierto, no tenemos conexión con ellos. Si algo va mal, encerrarán a los perros, no a nosotros. Si algo sale mal, los perros van a hablar y dirán nuestros nombres. No puedo creerlo, ustedes están locos. Vamos, Warren. ¿Estás dentro o fuera? Debes decidir ahora mismo. ¿Dónde demonios estamos? Tú sí que nos has llevado lejos. Aquí hay una vieja cabaña en donde podremos vivir unas semanas. Alguien va a vernos con estos perros. Nadie vive en estos parajes. Thank you.
mejor cuando la hagamos habitable. ¿Habitable para quién? Alguien tiene que quedarse aquí con los perros hasta que nos organicemos. Mira, no seré yo, amigo. Esta parece una casa para víboras solteras. Bueno, entre más pronto limpiemos el lugar, más pronto podremos hacer investigaciones con los perros. No estoy seguro. ¿No crees que sería mejor que supiéramos quién es quién? ¿Por qué no les ponemos nombre? Sí, es buena idea. Sí, podríamos ponerles dos nombres. Así si los llegan a atrapar, ya tendrían un sobrenombre. ¿Cómo los llamaremos? ¿No? No sé, déjame pensar. ¿Cómo te gustaría llamarte? Ya lo tengo. ¿Sí? Este es Fido y este es Sultán. Ah, de acuerdo. Él es Príncipe. Eso es. Spot y él es... Rex. Excelente. Muy bien, vamos. Príncipe, Spot, Rex. Sultán y Fido, adentro. Eso es. Bien, está listo. Vamos a ver cómo reaccionan. Vaya, miren eso. Lanza otra señal, ¿quieres? Intentaré con esta. Ah, parece que tienen doble personalidad. Según la lógica, debe ser todo. Una para atacar y otra para calmarse. Yo creía que solo obedecían dos señales. ¡Ya basta! ¡Apaga eso! Yo pensaría que tienen tres señales. Warren, ¿estás bien? Sí, eso creo. ¿Viste eso? Esos perros pueden matarte. Por eso son importantes. Son ideales para este trabajo. Son perfectos. ¡Son dinamita! ¿Y saben qué? Van a hacer que ganemos mucho dinero. De alguna forma. Sí, la pregunta es cómo. Debemos escoger un lugar que tenga efectivo en cantidades. ¿Qué tal Las Vegas? Ahí tienen mucho efectivo. Y más guardias y equipos electrónicos de los que imaginas. El Fuerte Knox sería más fácil. Bien. ¿Y entonces? Si solo encontráramos un lugar donde nadie lo esperara. Algo como un lugar donde tuvieran mucho dinero y que por alguna razón no quisieran informar en caso de que llegara a extraviarse. Ingresos no declarados. ¿Algo como la mafia? Oye. No viviríamos tres días. No sé cuál sería el blanco. Tenemos que pensarlo bien. Traigan alimento canino. Ah, dales carne, ¿quieres? Volveremos mañana en la tarde. Cuídalos, Warren. Oye, ¿quién eres? Ven acá. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Sabes lo que debes llevar? Sí, tengo una lista, ¿y tú? Yo también hice una lista. Si terminamos todo, ¿por qué no vamos a la fiesta que da Marcy esta noche? De acuerdo, hasta luego. Hasta luego. Fantástico. Fantástico.
tranquilizar con sus copas. Ah, con permiso. Gracias, espero que a la dama le guste. Oye, quisiera que conocieras a una persona muy agradable. Ella es... No de su nombre. Nos gusta que todas las relaciones sean libres aquí en la Casa Terránea. Solo tipos de sangre. Ah, soy tipo B, ¿cómo estás? Oh, positivo, excelente. Mucho gusto en conocerla, tipo B. Vete de aquí, no eres de mi tipo. Él es un tipo B. Oye, Marcy, ¿quién es la dama que está con Steve? Oh, con Steve no tengo la menor idea. Vienen y se van. ¿Señor Warren? Sí, ¿qué pasa? Buenos días, señor Warren. Son las 6. Oye, niño, te dije que estaría bien que vinieras a ayudar con los perros, pero son las 6. Lo siento, señor Warren, pero tuve que ayudar a mi abuelo a lavar la ropa. Mañana no llegaré tarde, se lo prometo. Escucha, Billy, no tenemos que empezar a esta hora de la mañana... porque hace mucho frío para los perros afuera. Pero ellos quieren salir ahora. No creo que ellos sepan qué es lo que más les conviene. Sí, bien. Harás lo siguiente. Los sacarás a pasear mientras yo preparo el desayuno. ¿Quieres? Espera. Ten, pónselos y sácalos uno por uno. Ellos no escaparán. En cualquier caso, no quiero arriesgarme. Uno por uno. Ya tienen hambre. Sí, veremos qué hay. Tengo carne. Les gustará esto. Su alimento llegará más tarde. ¿Te gusta la carne? No lo sé. Te diré una cosa. Puedo cortarte un pedazo y después te lo llevarás a tu casa. Pero es para los perros. Hay suficiente. Al menos eso es lo que creo. Toma. ¿Y este? No sé. No vas a creérmelo. ¿De qué hablas? Pues él... ¿Quién es él? Un chico indio, se llama Billy. ¿Y qué hace aquí? Le dije que podía ayudarnos. Vive en la colina con un viejo, su abuelo. ¿Qué hay de Steve? Ayúdame con esto. Ah, es para las jaulas. Sí, finalmente lo obtuvimos. Pues bien, cuando terminamos fuimos un momento a la fiesta de Marcy. Ajá. Por cierto, lamento que no haya sido. Y Steve charló con una señora llamada Claudia. ¿Señora? ¿Quieres decir señora? Ajá. A mí me pareció que ya había pasado de los 40. Más o menos. Vaya, ese no es el tipo de mujer para nuestro amigo. No, no lo es. Me pareció extraño a mí también. Estuvo con ella toda la noche, siempre a su lado. Salieron juntos y aún no lo he visto. Es extraño, no comprendo. Antes de irme llamé a los lugares que conozco, pero no estaba ahí. Así que esperé un poco, reuní todas las cosas y decidí volver aquí. Muy bien, Billy. Veamos si les gusta su nueva casa. Sí, al parecer les gusta. Creo que así vivió antes. Sí, ve por los demás, Billy. Y después de hacerlo puedes irte a tu casa. Sí, señor Warren. Y no olvides la... No olvides nada. No, señor Warren, descuide. Adentro.
Eso es. 2 días enteros. ¿Dónde diablos está y qué está haciendo? Adivino lo que está haciendo, pero no sé en qué sitio. No hemos perdido mucho tiempo. No, pero podía habernos ayudado. ¿Eso es todo? No. Ah, el regreso de Casanova. Y ahora vienen las disculpas. Muchachos, yo quería llegar antes, pero se presentó un imponderable. Sí, me pregunto qué nos dirá. Muy bien, muchachos. Sí, tuve un viaje placentero hasta aquí. No, no digo que me alegra volver. Y sí, con gusto les diré qué estuve haciendo. Sabemos en qué te ocupaste. ¿Ah, sí? ¿En qué? En levantarle el ánimo a una anciana. Fue muy noble de tu parte. Debo confesar que sí he sido noble. Me he sacrificado por el bien de la comunidad. ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿De Claudia? Sí, exactamente. Estamos hablando de lo mismo, Claudia. Muy bien. ¿Quieres decirnos qué sucede? ¿Y quién es Claudia? Les dije que teníamos la llave y que solo necesitábamos la cerradura. Pues Claudia es la señora que sabe dónde se encuentra esa cerradura. Escuchen. ¿Quién recolecta dinero siempre, pero no dice nada al respecto? ¿Quién tiene siempre dinero en efectivo en pequeños maletines negros? ¡Piensen, piensen! ¿Quién está sentado sobre una montaña de dinero del que no le gustaría informar a la policía si se llegara a perder? Vamos, Steve, eso ya lo discutimos. ¡La mafia! No, no, no solo la mafia, Warren. ¿Quién más? Los partidos políticos, los republicanos, los demócratas, todos lo han hecho. Todos han recibido dinero del que no pueden atreverse a hablar. Fondos secretos de campaña, eso es. No se puede tomar un periódico sin leer sobre eso. Partidos políticos. Y Claudia es la secretaria de Cyrus W. Markham. Y Cyrus W. Markham es el tesorero de los fondos de campaña. ¿Y qué? Que en este momento, en su oficina, hay $2,000,000 esperándonos de los que nadie puede hablar. Shh. ¿Y si nadie puede hablar de ello, cómo es que tú lo sabes? Me lo dijo Claudia. Pero como es un secreto, no debo decirlo. Vamos, muchachos, sean serios. Tenemos que trabajar mucho. Para empezar, la oficina que maneja los fondos de la campaña está en el noveno piso. ¿Noveno piso? ¿Qué? Les dije que teníamos que trabajar mucho. Durante 6 meses me estuvo diciendo, quédate a desayunar, vamos, ¿por qué no te quedas a desayunar? Y cuando al fin accedí a quedarme, hizo unos panqués horribles, no volví a verla. ¿Qué tienen los perros? Es por... ¿cómo se llama el chico indio? Se me olvidó hablarte de él. ¿Indio? ¿Cuál indio? Vive muy cerca de aquí. Lo encontré viendo a los perros y pareció gustarles. Así que digamos que lo contraté. Alimenta a los perros y cosas así. ¿Crees que esté bien? Seguro. A nadie le hace daño. Oye, niño, ¿cómo te llamas? Me llamo Billy. ¿Qué tan lejos vives, Billy? Tras la colina, allá, a 5 kilómetros. Está bien. Lleva al perro allá y aliméntalo. Encontrarás ahí todo lo que quieras. Vive con su abuelo. Por lo que dice, el viejo no se encuentra bien. Creí que necesitaban dinero. Sí. Pero tendremos que ser muy cuidadosos. No debemos decir nada frente a ese chico. Sí. ¡No! ¿Por qué no? No, no, sí, no. No. Me prometiste una cena. Ah, sí, está bien. ¿Te gustaría un antipasto? En verdad, tengo hambre. No solo de pan vive el hombre, Claudia. Voy por mis cosas. Oye, Claudia, esto no parece un álbum familiar. No, no lo es. Se trata de los engranajes del partido. No digas. Estoy impresionado.
No les prestes atención. Siempre que van a las oficinas del partido les gusta actuar como si fuéramos una gran familia feliz y posan con todas las abejas obreras. Ah, ya un gobernador, un senador y un presidente. ¡Tra-la-la-la! Oh, ¡lista! Te ves bellísima, sensacional. Gracias. También te ves hermosa en esta fotografía. ¿Quién está aquí a tu lado? Oh, es Cyrus Markham, tesorero de los fondos de campaña, manipulador supremo y mi jefe. Parece un jefe amable. Tú también pareces amable, pero las apariencias engañan. Te lo dije, solo juzga por las apariencias. ¿Ahora podemos ir a cenar? Claro, lo primero es primero. Al fin tocas el punto. Y no lo olvides, lo segundo es lo segundo. Eres terrible. A veces creo... Conozco un sitio agradable donde no sirve nada más. ¿Dónde? Que... Espera que veas el menú. Es lo primero que ves. Básicamente esa es la situación, señor Winston. Nos mudaremos al cuarto piso del edificio más grande de la ciudad y queremos emplear los servicios del mejor decorador de interiores de la ciudad. Ah, bien. Me parece maravilloso, señor Crandall. Es maravilloso saber que mi trabajo ha tenido tanta aceptación que mi nombre y mi fama han llegado hasta la ciudad de... Dallas. Sí. Bien, ahora, ¿podría hablarme un poco sobre el tipo de empresa? Bueno, me temo que eso es imposible por ahora, señor, porque... Vera, queremos guardar absoluto silencio mientras no estemos preparados. Es cierto, pero no entiendo cómo podría serles útil... Me estoy dedicando exclusivamente a reunir información, eso es todo. Lo que necesitamos de usted son algunas ideas y tal vez algunos planos de decoración de oficinas que usted haya diseñado. Oh, por Dios. Tengo varios bosquejos de cosas que he hecho ilustradas en fotografías que muestran el antes y el después, pero me temo que todo... Me parece excelente mientras sean de diferentes compañías. Bien, veamos. Mire, esto no es celestial. Ajá. Una fuente en forma de labios. Y este fue para un despacho jurídico, pero el jefe de la firma es un antiguo marino, así que le hice un ancla. Excelente. Nunca antes había visto una oficina con aparejos y ancla. Ah, por eso somos algunos compradores de muebles y otros somos artistas. ¿Qué es esta roja, azul y blanca? Ah, ese era para las oficinas permanentes de un partido político. Desafortunadamente no lo escogieron. Escogieron este de aquí. ¿Este? Tengo una idea. ¿Le importaría si me quedara con ellos por unos días? Es que quiero mostrárselos a mis socios como ejemplo de su magnífica obra. Por favor, todo el tiempo que quiera. Gracias, es usted muy amable. De hecho, creo que esto va a ser exactamente lo que necesitemos. Vuelva usted, señor Crandall, pronto. Estaré en contacto, señor Winston. Just para usted. Adiós. ¿Por aquí? No, creo que por aquí será mejor. Por este lado. Sí, y después en línea recta. Ajá. Después por aquí hasta las oficinas. Exacto. No sé, muchachos, ¿no creen que esperamos demasiado de los perros? ¿Cómo vamos a llevarlos hasta arriba? Es el noveno piso. ¿No podríamos hallar una manera de estar ahí y darles señales? De otro modo es imposible. Los perros tendrán que hacerlo por ellos mismos, Warren. Podríamos ponerles un dispositivo electrónico para darles indicaciones. ¡Sí! No, sin indicaciones, sin gente, sin nada. Los perros tendrán que subir al noveno piso por ellos mismos, tomar el dinero por ellos mismos y bajar por ellos mismos. De acuerdo. Parece que tienes algo en contra de esas personas. No, solo que ahí está el dinero. No me interesa la política. Si se trata de robarles dinero, todos recibirán la misma oportunidad. Ahora, miren esto. ¿Cómo vamos a llegar de aquí a acá? Sí. Greg, si tú calculas las distancias exactas y empezamos a enseñar a los perros cómo deben saltar... Bien, uno tiene 5 metros, 80 centímetros. Ajá. Y aquí hay 5 metros, 90 centímetros. Pues creo que con que salte 6 metros será suficiente, ¿no? Cierto, así es. Correcto, ¿cuándo empezaremos? Pues me parece que... Primero, los perros tendrán que ser entrenados aquí abajo. Después, mediremos sus saltos y los haremos saltar hasta que lleguen a los 6 metros. De acuerdo. Eso es todo. Estamos listos. ¿Van a enseñarles a saltar, señor Steve? Sí, así es. Pero los perros ya saben saltar bastante bien. Tienen que hacerlo mejor. Tienen que saltar mejor cada vez. Muy bien, listo, córrelo. Ajá. Los perros no saben lo que quieren que salten.
¡Un momento! Eso es. Muy bien, Spot. Es una buena idea. Ahora inténtalo, Steve. Muy bien. ¿Estamos listos, Spot? ¡Vamos! ¡A correr! ¡Corre! ¡Salta! Eso es. No estuvo mal, ¿verdad? Así está mejor. Iré por los demás. Sí. Hago una lista de las cosas necesarias. ¿Cuáles son? Lo primero es conseguir un camión de algún tipo. No hay problema, podemos rentarlo. Me pregunto a dónde va ese niño en las noches. A casa, con su abuelo. Sí, lo sé, pero... ¿en dónde estará su casa? Cuando se fue hoy, yo tomé los binoculares y quise seguirlo. ¿Ah, sí? Sí, pero se perdió tras las colinas. Su casa debe estar como a 3 kilómetros. Eso hay de aquí a las colinas, debe vivir más lejos. Billy, ¿no vas a llevar comida contigo? Descuida, abuelo. Me dan de su comida. There is a mystery that is known by only the children. 'Cause when you grow up, it fades away. Behind those eyes, very young, very wise, an old man stands twice in size. He's taller than the tallest tale, so nothing can fool him. He knows what you're doing all the time. ¿Conoces el lote de autos que está cerca del restaurante? Consigue ahí el camión. Nada elegante, solo que funcione bien. Sí. ¿Seguirás entrenando a los perros? Sí, el chico y yo nos haremos cargo de ellos. Hasta luego. Adiós. Hola, Billy. Hola. ¿Te gusta estar cerca de las jaulas, verdad? Sí. ¿Y eso por qué? Digo, ¿por qué te gusta venir tanto? ¿Por el dinero? ¿Por qué entonces? Por ellos. ¿Te gustan los perros? ¿Tú vendrías aunque no te pagáramos los 50 centavos? Uh-huh. ¿En serio? Descuida, no lo haremos. Te seguiremos pagando. Bueno, ya que te gustan los perros, vamos a trabajar con ellos. ¿Cómo se llama este? Fido. Fido. Muy bien, Fido. Saltaremos. Vengan. ¿Cómo les fue? Conseguimos lo necesario para empezar. Solo nos faltaron algunas cosas. Bien, vamos a descargar. ¿Y la sierra? Ah, ahí está. Pues creo que ya casi terminamos.
Podríamos construir un sistema de iluminación y trabajar en la noche. Sería más rápido. Con eso podríamos ser vistos a kilómetros a la redonda. No, estamos muy escondidos. No nos vería nadie. Tienes razón. Tal vez vaya a la ciudad y traiga el material. Vamos a ver cómo están saltando. Steve, he estado pensando... ¿Sí? ¿Cómo van a reconocer a las personas del noveno piso? Buena pregunta. ¿Los perros reconocen caras? No sé, pero ¿por qué arriesgarse? Es que Claudia tiene un álbum con todo el personal del partido. Excelente. Puedes hacerle la corte y tomar fotos al mismo tiempo. Tengo mucho que hacer aquí. Aún no puedo ir. ¿Cómo van las cosas? No puedo creerlo. Tenemos unos campeones olímpicos. 6 metros 20 centímetros. Sí. Magnífico. Están saltando mucho. Veamos cómo lo hacen. Ponte aquí. Sí. Borra las marcas, ¿quieres? ¿Están listos? Sí. Vamos. ¡Salta! ¡Vaya, bellísimo! Muy bien, Billy. Pon el extremo de la cinta donde saltó. ¡Tira de ella! ¡6 metros 15 centímetros! Oh, no puedo creerlo. ¡Espectacular! Veamos cómo lo hace. Bien. Vamos. ¡Salta! ¡Sostén la cinta, Billy! ¡Vaya! Creo que estableció una marca mundial. ¡Oye! ¿Qué diablos estás haciendo, niño? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió? Acabo de descubrir por qué los perros mejoraron tan súbitamente. El chico quiere que lo hagan tan bien que hizo trampa con la cinta. Miren, aquí está la marca que dejó el perro a saltar. Y aquí es donde lo marcó el chico. Nos engañó por 30 centímetros. Niño, te lo advierto, si haces eso otra vez, te largarás. Steve, déjame explicárselo. Billy, esto tal vez te parezca algo extraño, pero estos son perros de rescate. Y los estamos entrenando para que ayuden a la gente que se pierda en el bosque o en el desierto. Sí, sí, tú no querrías que los perros cayeran en una zanja o algo parecido, ¿verdad? ¡Oh, no! Ahora sabrás por qué es importante que las medidas sean exactas. Lo lamento. Sí, entendí. De acuerdo, volvamos al trabajo. No avanzamos lo suficiente. Vamos. Ah, hola, Steve. Hola. Ten. Es tu favorito. Ah, gracias. Lo pondré en el hielo. ¿Cómo te fue de viaje? Bueno, tú ya sabes cómo es eso. Sí. Creo que no estuvo mal. ¿Cómo has estado? Bien. Bueno, casi bien. ¿A qué te refieres? Steve, he estado pensando en nosotros dos. ¿De veras? Tienes 29 años. Así es, muchas veces hemos hablado de mi edad. Es que no puedo permitirme esta relación eventual. Steve, quiero que terminemos. Creí que yo te importaba. Precisamente porque me importas demasiado. Yo vivo en una situación que está destinada a terminar y... No terminará, lo sé. Hablo, me importas mucho, Claudia. En serio, Steve. No, no creo que debamos volver a vernos. Y quiero que todo termine ahora. Pero no es posible quiero que termine... Quiero que salgas por esa puerta y no vuelvas más. Vaya. Esta es toda una sorpresa. Y es difícil de entender. Por favor, Steve. ¿Quieres oír algo gracioso? Esto hará que te rías. ¿Sabes? Cuando venía para acá pensé...
Es muy difícil decirlo porque nunca antes lo había dicho. Quería que nuestra relación fuera permanente. Steve, quiero que te... Te estoy proponiendo matrimonio. Sería maravilloso durante un año o dos, y luego mi cara y mi figura y todo lo demás se iría contigo. No, no es cierto. Sí, sí lo es. Oye, Billy, ¿volviste? Da vuelta. Eso es, Fido. Toma. Te extrañamos ayer. ¿Enfermo? No, un funeral. Murió un anciano. Pasamos el día velándolo. Lo siento. Dime, ¿cuándo les enseñaste esos trucos? En las madrugadas. Yo no creí que fuera malo. Escucha, Billy, los perros tienen un trabajo duro por delante y mucho que aprender. No hay que confundirlos. No les enseñes nada más. No le menciones esto a los demás. ¿Has entendido? Sí, entiendo. Eso es, chico. Vámonos. Tenemos un gran día por delante. ¿Conseguiste todo? Sí. Traje el equipo de luces y también el álbum. Qué bien. ¿Tuviste problemas? Es una larga historia. ¿Cómo van? Usamos la puerta para que Príncipe la cruzara. ¿Y? Hemos tenido que ayudarlo. Tiene que hacerlo él solo. No entienden. Los perros tendrán que hacer el trabajo solos. Esta escuela deberá ser más estricta. Dame ese perro. Ven acá. Ven. Ven. ¡Obedece! De ahora en adelante, esta será la forma. ¿Sabes? Tal vez haya que ser más duro. Príncipe no lo ha logrado. Pues no sé cómo, pero deberá hacerlo. ¿Por qué no dejamos que Billy trabaje con él? Los perros responden cuando está con ellos. No, Billy no estará en el momento decisivo. Creo que ya es tiempo de que pensemos en la forma de deshacernos de él. ¿Oh? ¿Qué dices? No quiero que el chico esté presente cuando lleguemos a la etapa final. Es muy inteligente. ¿Puede sospechar algo? No, yo creo que creyó la historia del rescate y el entrenamiento. No sé si lo haya creído o no. El asunto es que no podrá averiguar nada si no está aquí. ¿Qué vamos a hacer con Príncipe? Hay que seguir presionándolo. Creo que lo conseguirá. Oigan, ¿creen que estamos listos? No lo sé. Creo que estamos en la última fase. Quiero que esos perros trabajen como 5 piezas de reloj suizo. ¡Que corran esos perros, Billy! Izquierda con nosotros. Tendrá que esforzarse más.
Creo que ya ha tenido suficiente por hoy. Y yo también. No fue un mal día, ¿eh? No fue un mal día en lo absoluto. Creo que tienes razón. Eso es, amigo. Lo único que queda por planear es cómo vamos a distraer a la recepcionista mientras pasan los perros. Sí. Sí. Ven acá. Eso es. Oigan, tengo una gran idea. ¿De veras? Sí. Sí, llamaré a Billy. ¡Billy! ¿Qué tiene que ver él con esto? No te alteres, amigo. Espera que te demuestre lo que hace. ¡Billy! ¡Trae a Fido! ¡Date prisa! Ya verán. Esta es tu oportunidad de ser una estrella. Muéstrales los trucos que le enseñaste a Fido. ¿No se enfadarán? Claro que no. Observen. Arriba, Fido. Eso es. Ahora, otro, por favor. Date vuelta. Muy bien. Billy, haz el otro. Baila. ¿Dónde aprendió a hacerlo? ¿Qué tal? ¿Funcionará o no? No sé. ¿Solo que lo hiciera sin darle una señal? ¿Y por qué no? ¡Seguro! Será sencillo. Fido es muy brillante. Claro que lo es. Le tienes mucho afecto al niño, ¿verdad, Warren? Sí, solo es un niño. Pero es muy brillante. Sí, es brillante. Demasiado brillante, pero es tiempo de sacarlo de aquí. Odio decirlo, pero he estado pensando lo mismo. Sí, yo también. Escucha, esto se acabó. Estamos en el entrenamiento final. Ensayos completos de todo el trabajo. Ha llegado el momento de graduarse. Hasta ahora el chico solo ha visto partes de nuestro trabajo, pero vamos a armar ese rompecabezas y él es demasiado brillante para no sospechar. Sí, creo que sí. Va a ser muy duro para el chico. Ama demasiado a los perros. No podemos evitarlo. Así que díselo, Warren, no lo haré yo. Yo lo haré. Sí, se lo diré en la mañana. Y procura hacer que entienda. Sí. Sí. Hola, Billy. ¿Cómo va? Está listo, señor Warren. Y Príncipe va a saltar. Él me lo dijo. Escucha, Billy. Te tengo malas noticias. Ya no podrás venir aquí. ¿Ya no estaré con ellos? No, no después de hoy. Es por los perros. Ellos dependen demasiado de ti. Eres como una distracción. Te ponen demasiada atención. Tienen mucho que hacer y no pueden permitirse esas distracciones. No me acercaré a ellos. Asearé sus jaulas y no los tocaré. Ya no me verán. Por favor, señor. No, Billy, no lo hagas más difícil. Solo vete de aquí. Y es mejor que lo hagas ahora. Aquí hay $20. Toma el dinero, Billy. Espera, toma el dinero. ¡Maldita sea, niño estúpido! ¡Vete al diablo! La respuesta es muy simple. Lo robé. Estás adquiriendo muy malos hábitos. Robar fotos a las personas. Terminarás robando dinero. Eso espero. Yo también. ¿Creen que ya estamos listos? Sí, sí, yo creo que ya estamos listos para un ensayo general desde el principio. ¿Oyó, señor Markham? En unos días nuestros representantes pasarán para pedirle un donativo. ¿Están listos? Todo listo. Listo. Muy bien. We'll be right back.
maternando correctamente? Aún no. Tienen todo bajo control. Bueno, ya está. Todo está listo. ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Vamos a lograrlo! ¿A qué hora creen estar de vuelta? No lo sé. Hay que recoger los uniformes, el camión. Yo diría que a las 6. Correcto. Aquí los espero. Ajá. ¿Cómo estás? Hola, príncipe. Billy, ¿qué demonios haces aquí? Te dije que no vinieras, ¿no fue así? Lo siento, señor Warren, pero los perros, tan solo quería verlos. Ya hemos hablado de eso, ahora vete de aquí y no quiero volver a verte nunca más, ¿entendiste? ¡Vete de aquí! ¡Lárgate, Billy! ¡Billy, vete! ¡Vete! Sí, señor Warren. Un momento, un momento. Hagamos un trato. Si te dejo sacarlos una vez más, solo para despedirte, ¿me prometes no regresar? Gracias, señor. Está bien, adelante. Pero no habrá más, no lo olvides. Es la última vez. ¡Vayas muy lejos! Cascabel. Ya lo veo.
Dame el trapo. Tiene que funcionar. Oye, Warren, creo que tenemos casi... ¿Pero qué es esto? ¿Qué sucede? ¿Qué está haciendo él aquí? Pasó algo malo. ¿Qué cosa? Una víbora mordió a Principal. Oh, no, todo el entrenamiento. ¿Cómo fue? Pues... ¿Tú qué haces aquí, niño? Le estoy poniendo un remedio para la mordedura de víbora. La hierba absorbe el veneno. Vale la pena intentarlo. No hay alternativa. Sí, sí, pero ¿cómo sucedió? ¿Cómo pasó? ¿La víbora se metió en la jaula o qué? No, fue culpa mía. Dejé que el chico diera un último paseo con el perro. Mira, sé que hice mal, pero ¿qué no hiciste había... mal? Fue algo más que eso. Fue una estupidez. ¿Te das cuenta de que has echado a perder toda la operación? Tal vez no. Tendremos que esperar. Te vas a aliviar. ¿Está bien? ¿Se ve mejor? Sí, ya está mejor. Muy bien. Oye, ¿hay alguna otra cosa que debas hacerle? No, las hierbas absorbieron el veneno. Muy bien. Ahora ven conmigo, niño. ¿No oíste? Dije que vinieras conmigo. Steve, espera. Quédate aquí. Esta vez yo arreglaré la situación. Te dijeron que no volvieras por aquí. Todo esto no habría pasado si no hubieras vuelto. Quiero que los veas por última vez, ¿me oíste? ¡Por última vez! Si olvidas lo que te dije, te costará caro. ¡Ahora vete de aquí! ¡Vete y no vuelvas más! ¡Vete! Espero que resulte. Resultará. Saldrá como lo planeamos. En unas horas tendremos 2 millones. ¿Ah? Miren, en lugar de este anuncio podríamos poner limpiamos todo. A los perros. Hay que trabajar duro. Thank you.
bien, allá vamos. Revisa la nota. Sí. Está bien. Dásela. Todo listo. Bien. Y está bien. Eso es. Quieto. Presiona todos los botones. Los perros podrían equivocarse de piso. Correcto. ¿Qué estamos haciendo aquí? Vámonos. Ay, es adorable. ¿Para qué son esas maletitas, eh? Oh. ¿Quién es tu dueño? Aquí, al medio, pero...
qué se trata? No, Claudia, claramente dije que quería estar solo. ¿Qué hacen esos perros aquí? Trajeron esta nota. Están entrenados para matar si no seguimos las instrucciones. Oh, tonterías. La nota dice: pongan el dinero en los sacos. El dinero de la caja. ¿Cómo podrían saber de eso? También dice que si hacemos algún movimiento que no esté relacionado con sacar el dinero de la caja y ponerlo en los sacos, los perros lo sabrán y atacarán. Es absurdo. Y no debemos hablar mucho. No hablar mucho. Se ponen nerviosos. Prepárate. Siéntate como lo hiciste hace un momento. La policía. No, no, la policía no. No podemos informar de ese dinero. Llama al jefe de seguridad y dile que busque a esos perros. Y que cierre con cuidado todas las puertas de abajo. Los bloquearemos ahí. Nadie puede salir si las puertas están cerradas.
Minutos y 25 segundos. Es tiempo. ¿Qué pasó? Vamos. ¿Dónde están? Tal vez algo los detuvo. O los atraparon. ¿Cuánto llevan? 5 minutos y medio. Creo que mejor nos vamos de aquí. Algo salió mal. No tardarán. Resultó. Es el mejor amigo del hombre. Eso es lo más grande del mundo. ¡Yuhu! Debe haber 1,500,000 o más. Y nadie puede decir que fue robado. ¡Somos libres! No puedo creerlo. Oigan, alguien debió ponerse bravo. Hay sangre en estos billetes. ¿Qué importa? Les advertimos. Muy bien, guardemos a los perros y vayamos adentro para una sesión contable. Quédense donde están. FBI, pongan las manos detrás de la cabeza y no se muevan. FBI, no pueden saber. Blake, detective especial. Antes de hacer preguntas, les advertiré de sus derechos. ¿Qué es esto? ¿Cuáles son los cargos? Ustedes son los que robaron el banco con los perros. ¿Banco? No robamos ningún banco. Dejaron muchas pistas en los alrededores. Gastaron mucho dinero comprando equipos. ¡Ese acampar. Dinero lo encontramos! Pongan las manos contra el camión y sepárense. ¡Muévanse, deprisa! Examina el camión, Barry. Sí. Ah!
¿Lo seguimos? No, que se vayan. Los vimos. Bastará en la corte. En marcha. Taller than my tallest tale, so nothing can fool him. He knows what you're doing all the time. But when you grow, he'll just pick right up.